Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo obtener este famoso smokey eye. Este es un look básico o clásico, como quieran llamarlo. Definitivamente tienen que aprender a hacer esto y es súper, pero súper fácil. Así que vamos a empezar con cinta adhesiva. Esta es la única que encontré en mi casa. Simplemente voy a agregar esto a los lados de los ojos, como ven aquí. Asegúrense que obviamente los dos estén a la misma altura, que tengan el mismo ángulo para que no se vea súper raro después. Ahora para la base voy a utilizar este delineador en gel de la marca Sigma. Este es en el color Wicked. Este de aquí lo voy a utilizar como base para poder intensificar el color negro que voy a agregar encima. Estoy empezando con una brochita, pero luego cambié a los deditos simplemente porque se me hace más fácil difuminarlo. Esto de acá seca rapidísimo y además, como ven, es súper, pero súper negro. Traten de mantener el color un poquito hacia abajo. No traten de subir el color tanto hacia arriba. Obviamente subir arriba. Simplemente porque seca bastante rápido y después no van a poder limpiarlo. Así ahora voy a tomar esta paleta de aquí de Tarte. Este es el Tarte's Pro Palette. Esta paleta de aquí es una de mis preferidas, la llevo conmigo a todas partes, especialmente cuando viajo, porque tiene todos los colores que necesitas. El primer color que voy a utilizar es el color Whimsy, y como ustedes ven es un color bastante naranjita. Me encanta la combinación entre naranja y negro y es por eso que decidí utilizar este color. Pueden utilizar un color un poco más neutral, un poquito más marroncito si gustan. Voy a utilizar esto como el color de transición y lo estoy llevando de lado a lado utilizando esta brochita de Morphe. Este es el M441 y luego, cuando ya agrego suficiente color y simplemente quiero terminar de difuminar, voy a cambiar de brocha. Es la misma brocha, pero simplemente limpia, y voy a seguir difuminando un poquito más. Ahora, regresando a la paleta de Tarte, voy a tomar este color negro de acabado mate. Este es el color Punk y voy a agregar esto encima de la base que habíamos utilizado. Como ven, ya poco a poco esto va tomando forma y aquí sí me voy a asegurar de darle un poquito de forma a los ojos, si tiene sentido. Como ven, estoy utilizando la brocha para poder aplicar el color donde quiero. Ahora ya podemos retirar la cinta adhesiva y como ven, queda perfecto. Ya con esta técnica como que te ahorra bastante tiempo. Una vez que hacemos eso, voy a empezar a delinear los ojos y solamente estoy haciendo esto porque voy a agregar pestañas postizas y no quiero que se vean. Así que voy a agregar este delineador de la marca Tarte. Este es el Double Take y estoy utilizando la parte del delineador que tiene la puntita de felpa. Y luego, una vez que hago eso, ya puedo rizar las pestañas, agregar un poquito de mascara. Estoy utilizando esa de aquí que me encanta, es de Maybelline y es el Big Shot. Y luego voy a agregar las pestañas postizas ya fuera de cámaras para ahorrar un poquito de tiempo. Una vez que agrego las pestañas postizas, voy a empezar a pintar un poquito la línea inferior de los ojos. Estoy utilizando los mismos colores que utilicé en la parte de arriba, primero empezando con el color naranjita. Y voy a difuminar esto con esta brocha de Morphe. Este es el M507. Luego voy a tomar el color negro que habíamos utilizado arriba. Lo voy a utilizar en la parte de abajo. Simplemente cambiando de brocha, estoy utilizando esta de aquí de Sigma. Este es el Flat Definer. Y voy a pegar esto bien pegadito a donde está la línea. De alguna manera es como un delineador. No quiero cubrir el color anterior por completo. Vamos a terminar con un poquito más de mascara y prácticamente ya terminamos. Y como los ojos son bastante intensos, les quería mostrar que voy a combinar esto con este labial de Maybelline. Este es un labial de acabado mate. Es el Matte Ink Super Stay de Maybelline y es en el color Driver. Y encima voy a agregar un poquito de brillo. Este de aquí es de la marca Sephora y es el Outrageous Effect Volume Lip Gloss en el número 2. Y ya está. Eso completa todo el look. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, no olviden de regalarme un like y suscribirse si todavía no están suscritos. Tampoco se olviden de activar las notificaciones dándole click a la campanita en la parte de abajo. Espero que tengan un excelente día. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y espero verlos en el próximo video. ¡Chao!